Hola, bienvenidos. Este es Ojos del Mundo. Seguimos en casa, en modo cuarentena, para mostrarte los trabajos, los emprendimientos que hacen cada una de las chicas y quienes se comunican con nosotros para poder contar en este momento tan difícil a qué se dedican y buscar un canal de ventas quizá alternativo. Mira qué lindo este sombrero, es de la Casa de los Pájaros, su creadora se llama Estela y vamos a conocer ahora la hermosa historia que hay detrás de toda esta producción. Mira. Ojos del Mundo, mi nombre es Estela, soy de San Salvador de Jujuy y soy la creadora de este espacio de diseño artesanal que se llama La Casa de los Pájaros. Mi producto es un accesorio decorativo versátil que propone hablar de nuestra identidad y contar historias de la región. Está confeccionado con textiles y fibras naturales de llama y oveja. Gracias a que el taller está en mi casa, pude adaptarme de alguna manera a las circunstancias y sigo produciendo, no con la misma demanda, pero sí con la misma pasión. El local, espacio de diseño, es el lugar que comparto con otros emprendedores de la provincia. En este momento se encuentra cerrado, así que la venta al público está a la espera, bueno, de las nuevas disposiciones. La verdad que no participaba mucho de ferias artesanales o de eventos culturales, lo que me permitía también interactuar con otros artesanos, con otros emprendedores y bueno, y el face to face con la gente a mí me resultaba más enriquecedor. De todas maneras es una factible, pienso que es una manera de reversionar también la forma de vender nuestro producto. Así que bueno, lo tomo como un desafío y como algo interesante a trabajar. Siento que se ve afectada la calidad del producto. Hay todo un proceso previo que es interesante contar y está relacionado con la obtención de la fibra. Pensé en un primer encuentro con mujeres que cuidan de los animales, que esquilan, lavan, mismean la lana y si bien yo presento un objeto final, hay todo un proceso previo que rescato relacionado bueno, a la obtención de ese recurso. Así que lo que pretendo, más allá del diseño y del destino del mismo, es atreverme a mover el tiempo, a mantener despierta nuestra cultura a través de un objeto. Y para ello, la propuesta de este año es celebrar el encuentro del hombre y la mujer de la región a través de la naturaleza, de sus animales, sus saberes y sus ritos ancestrales. El mercado busca cada vez más procesos sustentables y situar a una región como la nuestra dentro de esas características nos posiciona en esa cadena de valor. Quiero agradecer a Caravana de Llama que nos permitió participar y registrar la señalada de sus animales, a tres mujeres artesanas y tejedoras que conocimos ese día en Tilcara, Adela, Indalecia y Florencia. La cría de llamas y ovejas representa además un modo de vida digno y sustentable para muchas de las comunidades de La Puna y La Quebrada. Las características de mi particular, de mis accesorios, es que están realizados con estas fibras. Particularmente me interesa comunicar el proceso productivo y darle valor también al desarrollo de hilados y tejidos por el cual muchas mujeres artesanas también son parte de ese universo productivo. Básicamente soy el motor de este emprendimiento, hace más de 10 años que lo sostengo y se fueron incorporando con el tiempo a la marca, el diseño gráfico con todo lo que es el packaging, las etiquetas, el logo,
Gustavo con la fotografía. Mi hija mayor también es parte de este espacio. Ella se encarga de confeccionar las etiquetas y parte del packaging. También participan conmigo una artesana que desarrolla todos los elementos relacionados con la fibra de llama y oveja. Y bueno, el taller está en casa, por eso también se llama la Casa de los Pájaros. Tengo el privilegio de vivir en un lugar lleno de naturaleza y bueno, eso también es parte de mi inspiración. Así que gracias Ojos del Mundo por permitirme contar lo que hago. Por Instagram tengo una página que se llama Casa de los Pájaros Oficial. Por Facebook, La Casa de los Pájaros. Así que bueno, los invito a conocerme. Para finalizar, quería rescatar la frase de una emprendedora que dice que emprender es casi un sinónimo de resiliencia. Así que es fundamental mantener la fe para poder entender estos tiempos y tomar decisiones conscientes que nos involucren y nos beneficien a todos. Muchas gracias. Te invito a que te quedes y a que no te pierdas, como siempre, el segmento de José Castiglioni, porque en este caso, él más que nadie encontró el por qué 9 de cada 10 emprendimientos fracasan al año de haberse creado. ¿Querés saber los motivos? En el próximo bloque, todos los detalles. Ya volvemos. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Lucha, un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, lo mismo decimos nosotros, ya tus seguidores, en las redes, en Jujuy, en el NOA. Qué grande, me alegra poder hacer llegar una voz de esperanza y si Dios quiere algunas herramientas también para allá, para el norte del país. Bueno, contanos ese contenido que tenías preparado para hoy. Sí, bueno, hoy tenemos algo súper importante y es que te recuerdo que 9 de cada 10 emprendimientos, no solo en Argentina, sino en el mundo, no consiguen superar el primer año de vida. A mí me gusta decirle el valle de la muerte. Sí. Y lo interesante de esto, Lucha, es que yo después de emprender, como te decía, durante más de 15 años y haber acompañado a más de 500 emprendedores en desarrollar sus propios emprendimientos, empecé a ver que habían patrones de conducta. Bien, empecé a ver que las razones por las cuales fallan 9 de cada 10 emprendimientos eran sistemáticas. Entonces, no solamente las razones son predecibles, sino que la mejor parte es que son evitables, ¿bien?
Así que en pos de poder darle una mano a los emprendedores de allá, es que te quiero contar cuáles son las 5 razones por las cuales fallan la gran mayoría de estos 9 de cada 10 emprendimientos. Buenísimo saberlo. Tal cual, tal cual. Esto nos va a permitir ahorrarnos varios dolores de cabeza, plata y tiempo, ¿ok? Dale. El primero, Lucha, es que los emprendedores creamos productos y servicios que nadie quiere, ¿bien? Este probablemente sea el mayor problema de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Es que los emprendedores estamos como muy sesgados y pensamos que tenemos que tener ideas geniales, ideas locas para tener éxito. Y en realidad, tener éxito en los negocios es mucho más simple. No necesitas crear el próximo Facebook, el próximo Uber, no necesitas tener esta idea loca, innovadora o sexy. La clave, Lucha, en crear un emprendimiento exitoso es resolver un problema o una necesidad real de mercado, ¿bien? No es mucho más que eso. A veces es difícil de construir, ¿no? Cómo estamos seteados, porque realmente cuando un emprendedor quiere emprender, lo primero que hace es pensar en una idea. Bueno, yo te invito a que hagas un cambio de enfoque y en vez de pensar en una idea, empieces a pensar en un problema o una necesidad de un nicho de mercado. Eso te va a reducir las chances de fracasar drásticamente. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la segunda? La segunda no tiene que ver con tu producto o servicio, la segunda tiene que ver con el equipo. Y es que una de las razones por las cuales también fracasan muchos emprendedores es que se asocian con las personas equivocadas, ¿bien? A mí me encanta decir en mis cursos y en mis charlas que los emprendedores deberían asociarse con esas personas a quienes normalmente no encontrarían en uno de sus cumpleaños, ¿bien? Entonces, dicho de otra manera, lo interesante es que los emprendedores se asocien con personas diferentes, personas que les agreguen valor desde otro lugar, que vengan desde otro mundo, que piensen diferente, que tengan otras áreas de expertise. ¿Por qué hago esta aclaración que parece como tan simple? Es que las personas en general tenemos como esta naturalidad de acercarnos a las personas que son más parecidas a nosotros. Sí. ¿Bien? Entonces tenemos que romper con eso y acercarnos a las personas que son más diferentes. Porque ahí es donde vamos a encontrar la clave de lo que buscamos, que es complementariedad. Sí, ¿no? En esa diversidad hay mucha riqueza. Exacto, exacto. Es en las diferencias donde realmente nos vamos a agregar valor. De nada sirve que digamos todo el tiempo, ¡ay, pienso lo mismo! ¡Ay, pienso lo mismo! Porque al final es como hacemos una sola persona entre los dos. Pero hay algo, Lucha, que es clave y fundamental en esto, que sí tienen que compartir, y son los valores. Es importantísimo que con tus socios siempre compartas valores, eso es innegociable. Tercer punto, tercer gran error que cometen los emprendedores es que quieren escalar antes de tiempo, que quieren crecer antes de tiempo. Y esto es muy común porque sos emprendedor y tenés ganas de ver tu producto en manos de cientos o miles de clientes, verlos satisfechos, ver sus sonrisas. Pero cuidado, porque la etapa inicial de un proyecto, por más que parezca contraintuitivo, no es para vender masivamente. Esa etapa inicial es una etapa más de experimentación, donde lo que vas a construir son los cimientos. Vos pensá, Lucha, que nosotros los emprendedores somos como arquitectos, que queremos construir grandes edificios. Sería descabellado pensar que un arquitecto construye un edificio de 50 pisos sin construir los cimientos primero, ¿no? Vas por el piso 4 o 5 y se te cae toda la estructura. Bueno, lo mismo es pensar en un emprendedor que quiera crecer de entrada. Primero tenés que crear las bases. Y esas bases tienen que ver con un proceso de aprendizaje donde vos vas a investigar quién es tu cliente ideal, vas a pensar cuál es la solución ideal para ese cliente, vas a analizar cuáles son los canales y la estrategia ideal para llegar a ese cliente, vas a ver cuál es el modelo de negocio más costo eficiente. Entonces, vas a ver un montón de cosas y una vez que vos vayas haciendo tildes y vayas chequeando, ahí recién vas a decir, bueno, listo, ahora estoy listo para escalar, ahora estoy listo para jugar las grandes ligas y hacer esto masivo. Pero antes, invertir toda la plata en publicidad va a tener un efecto totalmente contraproducente. Claro. Además, hasta que te ganes la confianza de tus posibles clientes. Total, mira, Lucha, no es menor lo que decís, porque una de las estrategias más importantes cuando uno arranca es encontrar lo que se llama en inglés early adopter, ¿no? O tu evangelizador, por decirlo de alguna manera. Es una persona que a vos te va a recomendar.
Entonces tenés que ir encontrando al principio esos fanáticos y agregarles un valor desmedido, porque ellos te van a ayudar a penetrar en el mainstream, ¿no? En el mercado principal. Así que absolutamente, tal cual. El cuarto, Lucha, es los emprendedores esperan a tener un producto perfecto recién para salir al mercado, ¿bien? Y déjame decirte algo, no hay producto inicial, no hay versión inicial de tu producto que resista el primer contacto con el cliente. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que vamos a salir al mercado y el mercado solo nos va a hacer iterar e ir cambiando nuestra solución de a poco a las verdaderas necesidades y problemáticas del mercado. Mirá, Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, dice que si no te dio vergüenza la primera versión de tu producto, es porque saliste demasiado tarde. Y esto es tal cual, ¿bien? Te tiene que dar un poco de vergüencita la primera vez que salgas al mercado, porque si no, le metiste demasiado tiempo o demasiado capital a ese producto y quieras o no, cuando salgas al mercado va a cambiar. O quizás también demoras tanto en que sea perfecto hasta que sale y demás, que después, bueno, perdés tiempo, perdés oportunidades. Por ahí lanzarse al vacío y que después en el camino uno lo vaya moldeando. Exactamente. Ese es uno de los grandes... Una de las grandes limitantes que tiene un emprendedor, y es que tiene el tiempo contado. Entonces, es como vos decís, hay que optimizar el tiempo al máximo. Vos no te podés dar el lujo de quedarte encerrado en el laboratorio desarrollando un producto durante 12 meses. Este es un problema que hasta le pasa a las grandes corporaciones. Yo trabajé muchos años con empresas como asesor y piensan que tienen que crear productos perfectos y no salen a experimentar. Y después sacan, después de 2 años, un producto al mercado que francamente no funciona. Entonces, los emprendedores tampoco podemos tropezarnos con lo mismo, porque justamente lo que nos caracteriza es la agilidad. Y vamos con la quinta, que es los emprendedores, otro de los grandes errores que cometen es renunciar antes de tiempo a un ingreso fijo. ¿Bien? Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, de que a los emprendedores tenemos un tiempo de vida limitado, ¿no? Y eso a veces está marcado por un colchón de capital. Entonces, para que podamos emprender tranquilos, no sigan el consejo de algunos gurúes que hablan del salto de fe. Es como, no, tenés que seguir tus sueños, déjalo todo, da el salto de fe por tu proyecto. Bien, eso no es valentía, eso es demencia, ¿ok? Entonces, no tenés que saltar y dejarlo todo de un día para el otro por tu proyecto, mucho menos en un estadio temprano. Vos lo que vas a hacer es empezar a transitar un proceso de experimentación donde vas a ir validando algunas cosas, y recién cuando llegues a la fase donde tenés certeza suficiente para empezar a escalar ese proyecto, ahí quizás empieces a poner el 100% de tu foco. Y esto que estoy proponiendo puede exigir el doble de esfuerzo, tener un trabajo en relación de dependencia o trabajar como freelance en paralelo a empezar tu emprendimiento. Pero lo que te tenés que grabar y acordarte es que no hay manera de que vos puedas saber cuándo o cuánto vas a empezar a facturar con un emprendimiento nuevo. No hay manera. El estado de incertidumbre es demasiado grande como para que vos pongas todo el riesgo o realmente te vuelques todo a tu emprendimiento sin saber cuándo vas a cobrar o cuánto. Y de alguna forma el emprendedor tiene que animarse justamente a tener riesgos, ¿no? Es arriesgar. Y uno tiene que saber que corre riesgos. Total, igual, Lucha, yo soy muy partícipe de la premisa de que se puede emprender sin riesgo. Lo cual es como, normalmente lo digo en las charlas y me dicen, emprender sin riesgo, y en Argentina, ¿en serio? Pero, Lucha, hoy hay metodologías paso a paso, sobre todo las experimentales, que te hacen dar pasos pequeños pero firmes. Y eso, en el largo plazo, implica que puedes emprender sin asumir riesgos significativos, lo cual es un cambio de paradigma gigante a lo que hoy cree la gran mayoría de la sociedad. Bueno, José, excelente, como siempre. Bueno, muchas gracias. Que surjan más emprendedores, más gente que se arriesgue. Absolutamente, creo que lo que tenemos que hacer es animarnos un poco más. Creo que si tenemos estos 5 factores en cuenta, realmente no tenemos que tener miedo. Emprender es un camino que es como se dice, ¿no? El cliché es una montaña rusa, vas a tener altibajos, pero realmente la satisfacción de poder estar alineado con tu propósito no tiene precio, y no nos tenemos que olvidar que la vida es una sola. Hay que disfrutarla y dedicarla a lo que realmente nos apasiona.
Excelente, José, genial. Bueno, Lucha, nos vemos la próxima con algún material sorpresa también. Dale. No vamos a spoilear nada todavía. Buenísimo. Muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Hoy les voy a mostrar la tradicional ceremonia Aarati, o ceremonia del fuego, a orillas del río sagrado Ganges, en la ciudad de Varanasi. Cada atardecer, alrededor de 15.000 peregrinos llegan para presenciar un ritual religioso en honor a Ganga, la diosa del río, acompañado del sonido de un tambor y una profunda voz aterciopelada que recita mantra tras mantra. Son 7 los miembros de la casta sacerdotal y representan los días de la semana. Se colocan mirando hacia el río en unos altares adornados con alfombras, flores, incienso, fuego y lámparas de aceite que giran en el sentido de las agujas del reloj. Representan los 5 elementos: agua, tierra, fuego, cielo y alma. La pirámide de fuego tiene 54 velas y 108 rosarios de semilla. Las plumas de pavo representan el cielo y las flores la tierra. El ritual dura 45 minutos. Se convierte en un verdadero espectáculo para la cultura hindú y para los turistas. Al finalizar, todas las personas cercanas al río sueltan pequeñas lámparas de hojas y flores. Varanasi es considerada una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo. Muchos fieles llegan para bañarse en este río que nace en el Himalaya y que, a pesar de ser el más contaminado, es, para los hindúes, la más sagrada del mundo, capaz de limpiar los pecados del alma de los devotos y, al morir, de liberarla del penoso ciclo de la reencarnación.